Hola. Hola. Quiero escuchar esa voz, ¿eh? ¿Me escuchas? Hola, hola. Quiero escuchar esos auriculares, a ver qué tal. Hola. ¿Cómo anda? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Qué grande. No entiendo cómo funciona, porque. No entiendo cómo funciona, porque tiene el auricular en las orejas, boludo. ¿Cómo se toma la Ah, voz? bien. Ah, Pero baja. no son inalámbricos. Claro, son como el. Sí, son como el tuyo. Y como los de Ian y los de Seba. Ah, está bien. Se escucha bárbaro, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Por fin, boludo. Soy otra Y vez lo tenés civilizado. que, me parece que los tenés que regular, ¿no? Con el Discord, ¿o no? Sí, ahora le voy a tener que poner el filtro porque va a salir toda la pisada. ¿Estás caminando? Algo se No, escucha. es Ian el que está caminando. Ah, Ian. ¿Qué hace, Ian? Onda, ¿Te fueron a gato. buscar los barbijos hoy? Sí. Está bien. Bueno. Che, escuché. ¿Qué transmisión es? ¿Qué número de transmisión es? Y no sé, porque como hace tantos días no transmitimos, creo que la última había quedado la 280. Ah, 292 puede ser que sea esta. Ah, bueno. Está bien. Bueno. ¿Hacemos algo Bien. particular, compañero? No, corre, boludo. Tiene que correr. No hay eventos, así que. Eso. Sí. Re mal de la panza. No hay eventos. O sea, qué bien que se escucha, me estoy escuchando YouTube a mí mismo. Muy bien. Sí, el Rodri te está Está bueno. viendo. ¿Qué hace, Rodri? ¿Todo Rodri te bien? saluda. Ay, lo frío que está la ¿Saludaste? banda. Ah, la concha. Rodri, qué Rodri. demente. Impresionante, Javi, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Mal, boludo. Re bien. ¿Viste Bueno, eso que menos te mal igual tiró? que. Menos mal que fue en esa serie igual. Te digo que si Sí, no. sí, sí. Escúchame, la primera serie, el último que llegó en 4-10, pero llegó, pero último, último, ¿eh? O sea, le habían sacado 300 metros más o menos. El primero fue Manrique con 3.48, después le siguió el otro que le Sí. había ganado el Grand Prix, no me acuerdo, Charlie, 3.52, y después Sí. vino Hugo Contreras que no bajó los 4, hizo Oh. 4.00. Ah, ahí nomás. Uy, boludo, ahí Cuatro, nomás. mejor. Cuatro, Re bien, cuatro igual. mejor. Re bien, Sí. obvio. No, no, Increíble. el uf por lo picante de la serie. Ah, Sí. sí. Aparte, Javi se había Lo picó. anotado con. Javi se quedó en la segunda, pero porque iba con el pelotón, y el pelotón se quedó. Entonces yo le grité en la segunda, antes de pasar por el 300 de vuelta, le grité, pasá adelante porque te están quedando. Y ahí pasó. Entonces pasó la primera 1.12, 1.13, pero la segunda pasó 1.19. Se fue mucho. Entonces la tercera le dio 1.12. La tercera 1.12 y después remató los últimos 300 metros en 50 segundos los hizo. Así que bastante bien. O sea, ¿Se fue está escuchando bastante en el bien. tren? ¡Prende el ¿Qué típico. hacemos, gato? Vamos a. No sé, a donde vos quieras, porque no hay evento, no hay nada. Qué Vos pobre todo que estás, decime. tu hijo. ¿Qué circuito? Ah, pero boludo, ¿viste lo de la remera? Ojo que se viene la remera en Swift también. Bueno, No sé si. Pasa que tengo no que lo armar un sé. logo. Esta semana voy a Bueno, pensar un buen logo y. no, voy a buscarlo, están ahí. Y voy a ver si podemos. Che, Vamos ¿viste el a video armar algo que sale copado. Turbo? Sí, me Yo cagué de voy. risa, boludo. Voy a poner. Por ahí encontrarlo. Épico. Che, me cagó el récord de veterano, Javi. Ya está, no tengo más récord. Me cagó el récord de 3.000, el récord de 1.500. Me cagó todos los récords de veterano. Es verdad. Me Qué re guacho. cagó. El de 5.000 también, todos. Va. Dame un segundo, Lucho, ahí vengo. Perdón, ¿qué me Listo, decías? José. Estaba hablando. ¿Qué me Siete y decías? veinte a siete y Bueno, veinte soy la arrancas, próxima. No, no, ¿qué me Eso decías? de esa Solo estas cosas, ¿qué me decías? no, o sea, si la el turbo.
Excelente. Hoy tengo una sorpresa para vos. Si venís afuera. Acá estoy de vuelta. Che, Lucho, ¿qué hacemos? ¿De flat? ¿De fan flat? ¿De Innsbruck? Dale. ¿Qué marca si la hice o no la hice? ¿Qué? No, ¿qué no, porque solamente te va a marcar los que tienen el iconito del corredor. Son los circuitos de running. Los demás no te los marcan. Ah. O sea, de running puro no hay, en Richmond no hay ninguno. Por eso no te marca ninguno. Ah, ok. Ahí me metí en ese. Bueno, a ver, ahora vos, Ian, cuando arranquemos, anda cantando Messi, escucha mis cintas y yo voy filtrando. Dale, espera, dame un segundo que te busco a vos, así corro con vos. Porque tengo el antecedente de Seba, que tipo, pasaron 8 meses y todavía no pudo filtrar los pasos. Y tiene ese mismo modelo. No sé qué me hace acordar. Ah, ¿acordás de...? ¿Qué guarangada querés que te diga? Che, confirmado los pros, ¿eh? Ahora a las 4 de la tarde los confirmaron. Recién a las 4 de la tarde. Gastón se quería participar antes de que yo dijera la novedad, obviamente, ¿no? Sí, man. La quiso tirar ahí. Deja que el día él, vos también. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Che, no te ubico, pero la verdad, ¿eh? Sabes, te busqué, ¿eh? No, puse de fan flat. Ah, mejoró eso. Mejoró eso que ahora los que favoritos están en la... Sí, está haciendo un ruido tu cita, Ian, como que le falta lubricación. No, estoy arrastrando los pies, porque estoy caminando. Mira. Ahí arrastro los pies. Ahora estoy usando las 37. Que... Ah, yo también. Yo también, mirá. Qué grande. Las pegas tú. A ver, mirá. Encima las tuyas son blancas. Hoy por ti con las React. Aunque las quiero descansar un poco, mirá. Vamos. Sí. Las blancas. Excelente color. Las blanquitas. Bueno, no, cuando no vos quieras. Que supere los ruidos, espera. ¿Qué estaba esperando? Ah, espera, ¿me estás esperando a mí? Sí, ahí está. Sí, querido, me estás en un cumple. Ahora, ahora. No es cumple de mañana, el cumple de más. Bueno, te adelantaste, ¿qué querés que te diga? ¿Cuánto cumple Emma? ¿8? 8. Esperate. Qué grande que está, ¿eh? Sí. ¿Viste el videito de los cubanos? Sí. De los cubanitos. Sí, lo vi. Cuando quieras, Lucho. Dale, vos decime a qué velocidad arrancamos. Lo que vos digas. ¡Opa! Poné la 14. No, arranquemos a 12.5, ¿te parece? Dale. Hacé la cuenta regresiva, Falco. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! También se escuchan los cuadros, ¿eh? Pasa que yo... Ah, ya entiendo por qué ustedes, boludo, siempre se hacen los desentendidos. Pasa que no se escucha nada de afuera, o sea, yo no escucho el ruido de mi ambiente. Ah, muy bien. Es como que... Es como que el ruido de la cinta lo escucho súper bajito. No, claro, los míos, como son al hueso, yo escucho todo. Claro.
Che, escúchame, me hice un fondito y hice los primeros 4 kilómetros con Javi suavecito a 5, 5, 5, 10. Javi después se agarró mucho frío y se estaba descomponiendo y se fue al auto. Porque ya había dado todo y después hice un progresivo de 6 kilómetros. Terminé 3.52. Bien. Bien. No me parece. Bien. Muy bueno. Ah, pusiste la play de siempre. ¿No? Puse la misma. O sea que hace un montón no escucho música. Escucha bajito, Lucho, No te pasaste nada. Se escucha bien, Lucho, Bueno, menos mal. No, yo lo tenía abajo, Lucho. Ahora hablé. La cosa que se escucha pasa que era por el otro día que hacía cople, ¿viste? Claro, yo te había bajado el volumen porque con sí, el volumen se escuchaba re alto. Horrible, pero la cómplica armaba aparte. Bueno, los últimos vídeos fueron 1.052. O sea, hice 1.000. Te metiste a hacer 2 vueltas y media. Exactamente. Muy bien. Así que, sí. Me dio 1.04 en el Gandhi. Pero fue 4-4. El ritmo de 3.52. Ah, bien. Así que, ¿y con la pasa bien del vivo? Arriba. Bueno, mañana, ¿qué vas a hacer, Lucho, al final? Un club a casa, así que mañana podemos arreglar la tarde si quieren un trotecito. Ah, no, mañana lo quieren hacer el fondo largo. Podría ser, sí. A la tarde y noche sí podría ser. Bueno, te aviso. Yo pues el domingo es el día del padre, voy a estar medio complicado. Claro. O si no el lunes de última. Tipo, cambiamos el fondo largo al lunes, que es feriado. Bueno. No estaría mal esto, ¿no? Es bueno, ¿sabes? Porque además Leon podría ir todo el día. Sí. Y Nicolás, en serio, vea. Yo mañana estoy complicado, porque con los demás vamos a estar hasta tarde, así que... Le va a estar a full cumplir el cumpleaños del padre y feriado. No, si no tengo el cumpleaños. No tengo la invitación. Ah, bueno. Pero bueno, si no, yo no ¿Dónde vamos mañana? ¿Podemos o no? No. No hay nada, tengo otro año más. Es una jodida, no hay cumpleaños. No ve. ¿Cuándo nos vacunamos, ya? ¿La semana que viene? No, vacúnese. ¿Nos podemos anotar ya? Yo creo que la semana que viene se abre. Mi hermana se vacuna mañana, en San Luis. Mi cuñado y un amigo, todos 40. Recién cumplidos, mi hermana cumplió el 14, 40. La llamaron ayer. Paso Freight, Sí. Qué buena toma. No te tomas ahí. Vamos, que quedan 50 minutos. 55. Vamos, que quedan 55. Ya está liquidado eso. Pan comido. El frío que hace, chicos. Yo estoy corriendo afuera, Gaby. Todavía está en el jardín. Increíble. Para que toque una campera con gorritos y guantes y cuechera. Es porque hace frío. No, yo estaría con mangas, térmicas, rompevientos, campera de abrigo, salsa larga. Todo, todo. Medio. Encima que no estás saliendo mucho, o sea, no, tampoco te has empapado de frío tampoco. Claro, no, yo estoy acostumbrado a la estufa, boludo, ahora, ¿no? A estar tapado abajo de las frazadas en la estufa. Si salgo
A ese frío polar me muero. Te digo, hay algo del invierno, de entrenar con el invierno, que me gusta. No, no sé si demasiado. No, no, ya, olvídate. No, sí. No, no, no hay cabida para el invierno. No me gusta, sí. para el invierno sale verano, sí. Invierno mata verano. Sí. No me entra por ningún lado, frío. Olvídate. Prefiero cagarme de calor con 40 grados, vale, tres ventiladores, sí, en mi casa con el aire acondicionado, chivando todo, mojando la cinta. Estoy feliz, hoy, estoy más feliz que cagarme de frío. Hoy el alemán Trump, el que está en la Academy, está en mi cara y subió unas historias en Instagram que había hecho un workout así en la calle, todo chivado mal. Cagado de calor, todo rojo. Todo lo opuesto a nosotros. Y bueno, en Navidad, cuando vos ibas con el, no lo podían creer, estabas con 30 grados en el Papá Noel. Claro, sí, sí. Bueno, yo... Aquí también, bueno, que ya hace calor, mucho calor ahí. No, aparte las vacaciones de invierno son más divertidas las de verano. Y de esquiar es más divertido que la playa. Eso es verdad, sí, puede ser. Los días son más largos, podés hacer otras actividades, podés estar al aire libre. Nada. Sí, es otra cosa, ¿verdad? Sí, o sea, pero tendríamos que comparar esquiar con andar en moto de agua en este caso. Igual le gana. Mata. Yo creo que salgo de un parque acuático. Esquí mata cualquier cosa de la liga. Bueno, la verdad que está ahí, tío. Sentí esa alta adrenalina de la velocidad cuando bajaste a las rechapas. Es más, sentí esa velocidad que ya no podés controlar, que si te caes un mínimo fallo en la postura, te vas a la mierda y te rompes todo. Me acaba de llegar un audio de Fabián. ¿Qué es Fabián? Ponelo en velocidad 2, por favor. ¿Eh? Ponelo en velocidad doble, triple. No, ahora lo adelanto, para. Bueno. Sí, es tránsito, claro, que viene a llegar a mi casa. Ah, no, el tránsito está terrible. Pero me estoy mirando cuando cambiamos de kilómetro, aquí subimos la velocidad. Ahora está, ¿no? Muy bien. Paso 7. Argentina, ojo, no te olviden. Se quedó una curva, muchacho. Mal. ¿Qué pasó? Hicimos un giro en U y mi personaje quedó adelante. Pero mal. Íbamos a uno al lado del otro y quedó como a 2 metros atrás. ¿Adelante viste el capítulo 2 de Loki? No. Oh, boludo. No. 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 No, 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 no. No, 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 no.
Bueno, qué buena peli. Selección. Claro. No quiere ver una peli. No, miratelo en un momento especial, que lo disfrutes 100%. Estés tranquilo todo. Estoy, estoy viendo por película en el Telegram, el canal de películas. Están todas las películas últimas y las estoy viendo por... Está Loki, está la temporada de Loki. ¿Está viendo Loki? Sí, está buenísima. Empieza, ah, muy buena. Empieza la película de Marvel, ¿viste? Claro. ¿Por dónde lo estás viendo, David? Hay un... dentro de Telegram hay un... Telegram. Películas... ¿Cómo era, Robin? No, sí. Ahí está el micro. Pará, pásamelo. Lo que hago es transmitir con el teléfono a la televisión, ¿viste? Entonces lo vemos... Sí. Claro. Está muy bueno. Están las últimas, ¿eh? La última serie, la última película mortal. Está un Netflix. No, boludo. Y te metió con... Escuchá, te enchufás con el compu. Tengo la de Elite, y tengo la cuarta temporada. El otro día me vi toda la... la serie de David Kim Sittle. ¿La vieron esa? La doctora que mata a la gente de eutanasia. Ah, no, no, no. No, no. Sí, ¿qué es lo que hablaste? ¿Qué pasa? No me vi cruel el otro día, la de Disney. La nueva. Muy buena, la verdad. Me estuve toda la noche despierto, de la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y yo saltivo. Duermo media hora. Estoy medio zombie, pero bueno, están buenísimas las películas. No podés parar, no podés parar, boludo. Es como que arrancás y querés saber qué pasa. Bueno, esa está buenísima. Está buenísima. Recomendado, son 3 temporadas. Después te recomendarte. ¿Cuál? De Inquisitor. No te escucho. Decimos a Rey. Es una médica que practica mata a las personas con enfermedad terminal. Está prohibido. Es una forma de no voy a espolear. Olvídense. No voy a espolear nada. Olvídense. No. Prohibido espolear. Les digo eso. ¿De qué se trata? Acá la encontré. Muy bueno. ¿Qué es el tipo? Sí. 8. No. Bueno, muchachos, los voy a tener que despedir. Nos vemos a las 9 de la noche para comentar el partido. Juega Romero. Ya, juega Romero, el jugador. Sí. Escuchaste, ¿no? ¿Cómo forma la Argentina? La Argentina juega con el arco Martínez, después juega Montiel, Romero, Martínez Cuarta, Chavo Otamendi, o juega Otamendi, no me acuerdo. Tagliafico, juega De Paul, no juega Paredes, juega... Me parece que juega, Palacios. Guido Rodríguez. Guido Rodríguez. Y después juega arriba, juega Lautaro Messi y después juega Guido. Lautaro Messi. Juega Di María. Di María. La puta madre. Otra vez, María. Otra vez, la puta madre. Solo banco, Di María. Solo banco. No, en la selección por lo menos me banca, aquí sí posible. Por eso sos abogado, boludo. Defendés cualquier cosa. No. Escúchame, Di María metió un gol en la final de los Juegos Olímpicos. Después los chicos que chupan huevos. Sí, pero. Chupan huevos. Ok,
El número 2014 se lesionó, pues esa cabeza floja que tiene. Claro, eso. Lo que yo me protejo de Marta es que la selección está abrumado. Que te dejen manda. Gorda. Que te dejen manda después. Pará. En Francia metió un golazo. Y empatamos un partido que no me decíamos. Un golazo metió. Pero boludo. ¿Cómo es de María? En Brasil, nos dejó en banda, boludo. En Brasil nos dejó en banda. Era su mejor momento y después se desgarra, boludo. Desgarra en la cabeza, boludo. En ese nivel de jugador. Pará. Jugó la Bessi por él y jugó re bien. Está bien, pero no era lo mismo. Vas a comparar la Bessi con Di María. No vamos a comparar, pero bueno. Lo vamos. Son dos ratas de río. Son dos ratas de río. Y les falta sangre, aliento. Pero... No, vos porque que lo tiene, vos lo tenés identificado con Rosario Central, por eso lo odias. No me vengas a hablar objetivamente, pero es un leproso. No es un buen jugador. No es un buen jugador en la selección. Pero no rinde en la selección. Maxi Rodríguez te rinde más en la selección, pero... Y es mucho menos jugador. ¿Te das cuenta que tenés la sangre leprosa? ¿Te das cuenta? Roja y negra. Roja y negra acá. Bueno, claro. Acá, roja y negra. Qué objetivo. Es buen jugador. Es como Higuaín. Si Higuaín hubiese metido los goles en el mundial, hablamos otra cosa. Bueno, pero pará. ¿Cómo convocaría de vuelta a Higuaín? ¿Cómo? Yo no lo convocaría más, ¿no? Después de todo lo que sucedió, ya absorbió tanto gol que no se puede. Cuando viene a jugar la selección, juega condicionado, boludo. No, Higuaín está haciendo plata en Estados Unidos, ¿vos lo viste? Eso, es una lágrima con el hermano. El Olympia de Miami, boludo, tiene 5 kilos de más con barba, parece el personaje de Aquaman. No sé si lo viste, el contraste de Aquaman cuando dejó la contraste de Thor cuando abandona la ciudad, no sé qué cosa, y está tomando cerveza, todo barbudo. Thor, no Aquaman, Thor. Me corregí. De Thor. Bueno, pero más o menos así. Pero Higuaín es un muerto. El problema es que nunca hubo un 9 en esa época de categoría que lo reemplazara. Y el Kun, digamos, nunca estuvo, digamos, afilado como para reemplazarlo. No. 9, Lucho. Bueno, al final me quedé hablando con ustedes y les tengo que cortar. Estoy en el estacionamiento. Chao. Chao. Ahora se está abriendo. Después hablamos de chat. Chao. Que sea de fútbol, no como vos. Hasta acá. Abogado. Defensor de lana. Que es indefendible. Ahora mete dos goles hoy y te voy a barriar por toda la semana. No, es imposible. Te ha puesto. No, mentira, no te ha puesto nada. No, yo tampoco, pero un poquito. ¿Qué? Chambuchero, parió. Si no te da bola de María, me mato, boludo. Sí, no. Es que me pasa eso siempre, cuando me empiezo a criticar fuerte. Una vez un partido lo empecé en las redes a matar. Sí. Se va a jugar. No me acuerdo de los partidos. Creo de la Copa América. Así que no. Públicamente solo lo digo en redes. No, boludo, estoy muerto, Estoy arrastrando a alguien. Boludo, te juro, en las últimas 5 que ya arranqué la decimoprimera con 6, te juro que no podía más de aire, no estaba esa mierda, man. Era terrible. Sí. Cuando estás sufriendo y mirás el reloj cada 10 segundos para ver cuánto falta, así es, ahí no me costó,
me lo sentí después y ahora lo sé si está bien. Hoy no me tomé el batido para se ve tarde. Claro. Y todavía estoy corriendo. El almuerzo fue medio pelo, viste. Claro. Hoy con el tanque vacío. Buenísimo. A ver, metí los micrófonos acá. ¿Y eso me escuchan re bien? Se escucha bien. Yo creo que te satura un poco, me parece que. Tiene que. Hay algo que te está saturando un poquito. ¿Cómo, cómo? Te está saturando un toque, te voy a bajar el volumen. Sí, porque aparte de vos estás gritando mal. Como no me escucha. A ver, ahí sí está. Entonces voy a. Escucharme la retransmisión en YouTube a ver cómo así dice que en qué volumen tengo que hablar. Te bajé un poco la música y te bajé a vos y mucho mejor. Por el máximo me saturaba. O sea, saturaba tu voz. Tipo lo marito, como hacía, bueno, eso como los auriculares que a marito si los usaba saturado o algo así. Sí. Ok. Después lo voy a chequear. Porque también te puedes bajar un programita para utilizar el sonido, tiene varias cosas copadas. Bueno, eso la semana que viene, no, la semana que viene no, pero la otra yo seguro que vacuna, no sé, ¿no? Yo creo que abre la semana que viene, como viene, viste, así, 5 por semana. Sí, sí, sí. Está bien que la tirada viene más grande. Claro, está bien, más base, más gente. Sí. Igual, pensá que menores de 18 años son el 40% de la población. Claro, oh, terrible. No tenía ese dato. Sí. Sí, yo hice una cuenta en Twitter que está buena, no sé si la tenés vos, que te va poniendo como una barrita con, no sé, como la hace con puntos y comas, ¿no? Unos caracteres especiales y la es como que con el está la barrita muy difuminada y hace como otra barrita por encima indicando 30%, con el 30% de la población vacunada, es como que se va pintando a poquito. Sí, sí, la vi, la vi. Sí, está re buena. 13. Vamos. Estamos molestando un toque la zapatilla. Los 18 me pasa lo mismo. Es como que todavía no termino de. A ver, mejor que la 36, sí. Son más duras que. Para mí, por lo menos, son mucho más duras que las. Sí. Las Infinity, entonces. Las 100. Claro, claro. Esto es una lástima porque las Real son las cosas en la cinta, con el tema de que no tienen caucho, se me quedan pegadas, boludo, es horrible. Son solo para invierno, de calle invierno. Claro, la calle es espectacular. Bueno. Sí, me satura la luz, ¿no? Estoy como muy blanco. Sí, la verdad. Ahora tenés que alisar un poco la luz. O bajar la intensidad o poner un filtro de el papel, sí, o algo menos translúcido. Yo no sé si lo puedo tocar en la cámara. Eso es lo que nos pasaba. Cuando yo con Ramiro, mi hermana, deberíamos grabar lo de las zapatillas en la cinta. Ponía un montón de luces y después se veía demasiado saturado así con grises y no lo podía poner en YouTube porque se veía mal. Sí. Después tenía que bajar el brillo en la parte de edición, digamos, pero es como que se pierde el color. Ahí se ve re bien, por ejemplo. Ahí se te conduce un poco re bien. Ahí le bajaste un toque, ¿no? No, demasiado más. Menos. Ahí. Como que la cámara enfocó de vuelta y se queda, ¿ves? Ahí como que baja un montón. Sí. Sí, ahí
a la última cámara. No es por la culpa, no es culpa del luz entre comillas. La cámara está haciendo juego con el fondo. Claro, exacto. Bueno, 6 kilómetros. Vamos. Está adentro. Vamos a hacer 12-5. Sí. Más o menos. Ya lo con este tono de voz me escucha. Sí. Ah, bueno, sí. Claro que no sí, tengo se que escuchar. Se escucha re bien. Se escucha re bien, ¿eh? Sí, porque... Pues no grites porque creo que si gritas saturás. Claro, sí, sí, obvio. Me tengo que acostumbrar a hablar bajito ahora de vuelta. Sí. Aparte, cuando te hablaba con la tablet, yo tenía que gritar. No sabía lo que era eso. Parecía un bloquero. Menos mal que tengo la persiana baja, si no. Me cagan de risa. Sí, y lo bueno que vos tenés son las cortinas. Sí. Que yo no tengo nada, ¿sabes? Entonces, el sonido claro. Rebota. Pum, pum, pum. Con las cortinas vos vas. Atumás bastante. Tenemos que ponerle los paneles justo tipo de sala de ensayo. Sí. Le voy a cambiar la remera. Me lo iba a poner, le quería poner esta. La de Swift en el juego en la vida real, pero me olvidé. ¿Pero esta qué es? ¿Cuál es esta? Uno, vale, en realidad en 3 segundos. Sí. ¿Cuál es esa? A ver, no pasa que hasta que no la... Hasta que lo salgas del menú, digamos, no la veo. Ah, no sé, ya salí, pero en YouTube me cambió. A ver. ¿No te la cambió vos? No, no tenemos ni la muestra cambiada. Ah, no. Ah, lo rompió, sí. Lo rompió. Le encontramos otro bal. Una naranja. Naranja. Naranja, ¿lita? Naranja tiene como unas flechas abajo a la izquierda. ¿Qué tengo esto por acá? La amarilla de la academia, mire. Así me mato. Eso de toalla. Se viró, sí, se viró. La CC mi. Estoy acá con los. Con los auriculares, boludo, por fin. Me tengo que. Cuando tenía los auriculares con cable, los tengo que agarrar con las manos. Ahora puedo hablar con las manos libres. Yo sé. Ahí te muestro esa camarita. Sí, boludo, ¿qué crees? Te dije, viste, es otra cosa. Es otra cosa. Es mufa, Florencia. Vino a hacer fuerza por Escocia. Estábamos viendo el partido con mi hermana de Escocia e Inglaterra y pararon 0-0. Ahora sí puedo correr con naturalidad. Ah, tenía que tener la mano acá al lado de la boca, con el cable. Horrible. Muy incómodo. No, no, yo cuando incorporé estos, te olvidás. Aparte te los pones. Yo a veces no activo tanto el disco de antes, pero claro. Ya los tengo puestos, ¿viste? Sí. Voy haciendo cosas, ¿viste? Vamos hablando acá, yo no hablo para no. Pero es re cómodo en ese sentido. Aparte, yo me compré hace un montón,
nunca los usé porque se me habían roto ya. Uno para usar con el Garmin. Eran los típicos chinos sin marca, sin nada. Sí. Pero con esto, cuando, digamos, que vuelva a la normalidad y salga a fondear, es un lujo también. Porque tengo todas las canciones en el reloj. Oh. Este boludo. No me viene a ver la cinta, lo voy a matar. Ya, 37 que son fonderas de velocidad, digamos. No, no, sí, son versátiles. La palabra que la define es versatilidad. Puedes usarlas para fondos hasta, no sé, 5.30, ponerle super suave, y después para intervalos de velocidad hasta 4, 3.50, 3.45, están buenas. Me faltan unas rapidonas. ¿Cómo? Creo que cuando vuelva voy a necesitar para la pista algo rápido. Para las turbos ya tengo mucha mierda. Emi, boludo, nos mirás, hoy nos estás mirando vos solo. ¿Cómo querés que le mangue a una marca? Te dice que me pida auriculares tipo cáncer. Ojalá, cuando tengamos 1000 suscriptores, aunque sea. Le dan 5 estrellas en Amazon. Ah, qué bueno. O sea que están robados. Tienen calidad. Dame un segundo, Lucho. Dame un segundo, Dale, dale, dale. Que vos quieras. Son las 7 de la tarde, 4 son las 7. No, las 8. Son las 8. 8. 8. Son 4 horas. 4. 13.2. Vale. No. Sí, puede ser. Puede ser. Porque aparte es una música tipo electrónica que. Suena fuerte. Ok, gracias. Y después le doy la baja de volumen. La musiquita de fondo. O sea que no tengo forma de controlarlo acá el volumen. Si bien tengo para manejar el OBS remoto, no te deja tocar los volúmenes, solamente puedes modificar las escenas. Yo a veces la transición, y después tenía otra escena armada que es esta. Está buena también, mirá. El tema es que el evento de la vida ya terminó, así que la tengo que cambiar por otra. Lo único malo es que cuando la pones en pantalla completa al que está mirando, el run for the ocean sale medio pixelado. Porque lo puse demasiado grande. Se me está corriendo la banda. Oh, para los costados. Sí. Oh, oh. Peligro. Sí, ahí la corregí. Me cargué los gemelos, pero la corregí. Oh, bueno. Estaba calambrado, pues. Sí. Se apaga el gemelo más. Qué bien tengo.
lo de las rutas lo viste en la, la semi. Después hablamos. Lo de las rutas lo viste en la publicación de Instagram que armé yo. Sí. Ah, bien ahí, vamos. Funcionando así. Sí, la estoy está. Siempre la actualización está todo ver. Yo dije, ay, bien. Si los puntos no lo había visto ayer. Cuando entregó dije, me engañaron. Ah, no, no les conté. El otro día tuvieron todos los lunes Swift. Tuve un capítulo en su canal de YouTube que se llama El Mundo, sí, de Swift. Y hablan, sí, con entrenadores, ciclistas. Bueno, hablaron con los con uno de los desarrolladores que con todo lo de la actualización nueva, esto de poner, sí, la ruta con el tip y todo. Bueno, entonces el maje como de conductor le dijo, che, ¿y ustedes cuál sería la próxima ruta que les gustaría llegar en el juego? ¿Qué mapa? ¿Qué lugar? Y el tipo dijo que les gustaría meter un mapa espacial, tipo en la luna o en algún planeta. Se ojalá, sería re bueno. Correr en la luna. Run on the moon. Voy a buscar todo el tema de la luna y ponerlo. En Colombia, todos piden en Colombia porque tienen buenas rutas para ciclismo. Upra, acabo de bardear porque se resiquió el transmitter. A ver. Ahí vengo, ¿eh? De que baje. Hazte un sprint. Extraño. Cuatro, tres, dos, uno, tres a tres. Oh. Sí, ¿qué tocaste? ¿Qué fue que tocaste? ¿Qué fue que viste en el celular? Cerré el proceso del transmitter. Quería borrar el WhatsApp. Sería el transmitter. Entonces no podía manejar más la velocidad. Porque lo volví a abrir y todo, pero no agarró. Poner a tu personaje así cambian las cámaras automáticamente. ¿Cómo? Puse a tu personaje ahí así. Ah. Cambia las cámaras automáticamente. Sí. Ah. Estoy querido. ¿Cómo se escucha mi boteo? ¿Todo bien? Escucha bien, Luis. No tengo nada que ver, no tengo nada que ver.
Bueno, empieza el partido. Vamos, gracias. Por fin, boludo. Te extrañaba, la verdad. Te extrañaba. Bueno, ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, ahora sí, claro. Perdón, ¿cuánto lucha? No sabía que tenía cinta. Ya está, lo iba a decir que se metan en Swift, boludo, entonces. O por ahí está, lo usa él. Le voy a decir, que se metan en Swift. Le voy a mandar un mensaje después. No, qué zarpado, después lo voy a mirar, porque no lo miré después. Qué copado. Después de inclinación a 16. Sí. Bueno, pero tiene hasta 18. Así que puede meter 18 o 3 inclinaciones abajo de 3, seguro. Sí, por eso. Pero 18. 18. Sí. ¡Ah, qué genial! ¡Qué grande! Para que te suba una fila, tenés que tener alguien con bicicleta o con el estabilizador y el palito del stick de la cámara que vaya corriendo al lado tuyo. Esto lo iba a preguntar. Cuando los cargas, ¿viste? O sea, no tenemos manera de saber cuando estás al 100% en algún indicador de luz. O sea, queda siempre prendida la luz roja. Ah, bueno. Buen dato ese. Lo voy a chequear entonces. Igual después me voy a leer bien las instrucciones con detenimiento. Hoy las miré un rato, pero no me las leí todas. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, creo que hay una de JBL que te deja como toquetear algunas configuraciones. Ah, puede ser, sí. Claro, alternativo, claro, como que depende. Oh. A dormir. Qué garrón. El programador que hizo eso es para pegar un tiro. Claro. Ay, pero si escuchamos otra cosa, ¿y cuánto recomendás que sea la carga mínima? Tipo, menos de 20 nunca, ¿no? Perfecto, listo. Bueno, eso quería saber. Tipo, ¿hasta qué nivel mínimo de batería usarlo? Okay.
Claro. Está bien. Es como el garfín, te carga las tres chapas. Pero si lo usamos una hora ahora, ¿conviene cargarlo o conviene darle otro uso y descargarlo? Tengo que usarlo secar antes que nada, ¿no? O secarlo vos. 5. Vale. Vale. Sí. Ah, sí, acá me indica. No, el 100. Claro. Primero terminamos. Abrazo. Gracias por pasar. Vale, eso se va. Bueno. Acordate lo de la transpiración. Claro. Que no lo cargues jamás cuando están mojados con la transpiración, ¿no? Exacto. Dejalo. Terminás de entrenar y no le enchufes al toque. Dejalo media hora, una hora. Claro. Y donde va el enchufe, como boca abajo. ¿Entendés? Para que la gotela, la humedad. Claro. Pero ahora habla más que nada en invierno, no anda preocupación con verano, con primavera. Sí, sí, estos días de humedad, te transpirás todo. Bueno, está bueno porque creo que justo el enchufe se queda atrás de la oreja en la parte de arriba, o sea que es medio raro que... O sea, es mucho más favorable esta posición que otras para meter un cargador. Sí. Antes lo tenía en los que usaba, que eran chinos, tenía la cajita de este tipo de botones en el cable y me quedaba en la parte de abajo del cuello, entonces todo lo que chorreaba era para ahí. Y estos te quedan como más ajustados de la cabeza, digamos. Exacto, el cable es muy cortito, entonces te queda pegado al cuello. Está buenísimo. El otro me rebotaba y me pegaba en la espalda. Parecía que estaba diciendo, dale, muy bien, muy bien. Seguí corriendo. Tipo palmadita. Viendo los más. ¿Cómo? Ahí me avisó. Me avisó Luz por WhatsApp que está viniendo. Así que. Llego bien, porque en 9 minutos terminamos. El hongo rápido y estamos de espera. Ya adentro. Acá le dije, ventilar ahí para el partido. Sí, ahora viene todo acá, tal cual.
Uy, 13-6. ¿Cómo? 13-7, ¿qué 13-6? 13-7, dale. ¿Cómo? 13-7, ¿qué 13-6? Dale. Poquito más, poquito más. 7, dale. 7. Cada minuto 0,2. Ahora. Dale, anda marcando. Dale. Quedan 20 segundos para el 52, así que en esta ocasión vamos a acelerar muy rápido. Cuatro, tres, dos, uno, 3, 9. Pero un poco el 3, 7. Qué boludo. Le pegué al botón de cero. Pues estaba delante tuyo y dije voy a ir más despacito para... No, no, no. Que me estaba jugando con la vecinita para el lado de la finca. Ahí está. 14-1, vamos. Va a quedar aplastado. Este mini frenó justo ahí. Ah, no. Segundo más. David nos mata, nos escucha mal. Bueno, hoy le metí igual, así que. Sí, es verdad. 3.52 dijo que terminaste, que está bien. Nosotros vamos a andar por ahí. Más o menos. Aquí un 7, creo. ¿Cómo?
5, me falta. 14-9, 15-1, 15-3, 15-5. Va a ser la última. ¿Cuánto vamos? 12,6. Sí, 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 más o menos. Sí. Sí, son 2 minutos más. Vale. Pero estamos para seguir subiendo la velocidad. Esa arriba me da 5,20. No, estaba jugando a algo para ver qué le hizo. 15-3. Bueno, últimas dos vueltas a la pista. Pasamos 16 de una. Ahora. Segundos. ¿Cómo? ¿Cómo? 10 segundos. Vamos, listo. Bueno. 2 minutos. Oh.
Un minuto. Siéntame atrás. Todos se emparejando con asilo. Todo bueno, transpirar un poco. Ahora te fijamos suelto, te fijamos bueno. Sí. Ahora es un entrenamiento sin rojo de pulsaciones, no cuenta. No basta. O amarillo para vos, ponés. Yo sufro hasta 165 por ahí. Bueno, gente de YouTube, hemos vuelto. Vamos a volver mañana y pasado seguramente, así que estén atentos al canal. Les mandamos un abrazo, Saurio, a todos y todas. Nos vemos en otro entrenamiento en el Twitch. Gracias por venir. Gracias por pasar. Gracias por estar. Gracias, totales. Vamos a Argentina, carajo.